esa palabra no existe, pero estoy muy nerviosa y muy emocionada. Pero estoy muy tranquila porque ustedes me acompañan en esta nueva aventura. ¡A cambiarme! ¡Listo, patrañita! Suerte, mi amor, cuídense mucho. ¡Nos vamos! Cuídense, bye. Hoy es un día muy importante de mi vida y claro que quiero compartirlo contigo, porque tú siempre has estado conmigo en los momentos más importantes de mi vida. Los más tristes, los más difíciles, los más felices, en los que me he sentido más nerviosa, tú siempre has estado conmigo. El último día de escuela de Regi. ¿Tienes sueño? Mucho. Perdón, porque sí. Porque tengo mucho. Hoy salí de primaria y les quiero contar un poquito de cómo me siento. La verdad son muchas emociones encontradas porque además de que estoy feliz porque voy a entrar a una nueva escuela, a la secundaria, a conocer nuevas personas, nuevos maestros y todo, también estoy triste porque voy a dejar pues mi escuela donde estuve 4 años de mi vida. Voy a extrañar a mis compañeros, a los maestros, sentarme en el lugar donde siempre nos sentábamos en el recreo. El último día de clases lloré horrible, pero horrible, 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 porque pues era horrible saber que nunca vas a volver a estar así con tus compañeros en un ambiente como escolar, porque no es lo mismo verlos después en las fuera de la escuela, ya no es lo mismo, porque pues los ves todos los días y de la nada ya no. Entonces estaba muy, muy triste, lloré horrible. Luego el maestro nos puso un video de 11 minutos de fotos y videos de nosotros y todos estábamos... Pues ya me arreglé y ahora les quiero enseñar algo que les voy a regalar a mis compañeros del salón. Vean, son estas galletas de graduado de un personaje muy lindo que tiene unos lentes y un birrete, vean. Está muy lindo, creo que se llama Flork y está muy, muy chistoso. Y pues aquí están todas las demás, vean. Y es un pequeño detalle que les quiero dar a mis compañeros este último día que nos vamos a ver. Pero también hicimos cosas muy padres porque, por ejemplo, nos firmamos las playeras y estuvo muy divertido eso. Aunque algunos escriben cosas muy raras, pero bueno. Y hoy que fue la ceremonia, como les digo, nos tomaron nuestra última foto de grupo, así con nuestro birrete y la toga y todo eso. Y les quiero contar algo un poco chistoso pero doloroso. Después de que terminaron de tomar la foto, todos aventamos nuestros birretes hacia arriba. Pero uno me cayó en la cabeza y yo... ¡No es tan menorroso! Sí, ya escuchaba borroso. Pero bueno. Y de hecho, hoy que fue la ceremonia, como les digo, vi que muchos papás les regalaban a sus hijos, no sé, flores o un peluche o un globo y así. Pero algo que se me hizo súper padre fue que a mí me regalaron un Funko de Steve. ¿Cómo te sientes, Regi? Pues bien triste, feliz, pero... ¿Por qué triste? Pues porque ya no voy a ver a mis compañeros. ¿Y por qué feliz? Porque ya acabé la primaria. Y hace rato me tomé foto con una figurita de Eddie. This is Hellfire Club. Y te quiero dar un consejo a ti si vas a entrar a primaria o ya estás en primaria. De verdad, disfruta mucho tus clases, disfruta tu escuela, valora a tus compañeros, a tus maestros, pon atención y échale ganas porque, pues, de verdad es muy importante que aprendamos cosas y disfruta los días que estés en la escuela porque sé que hay veces que dices, ay, no quiero ir a la escuela, qué flojera, los maestros, pero una vez que sales es como, ¿por qué no fui ese día? O sea, pude haber estado un día más con mis compañeros, pude haber estado un día más, con mis maestros. Y pues sí, eso es lo que te quiero decir, échale muchas ganas, de verdad, y valora tu escuela. Ahora, no me quiero poner muy sentimental, pero si alguno de mis compañeros está viendo esto, tengo que decirles que fueron una parte muy importante de mi vida. O sea, 4 años... ¡Ay, voy a llorar! Y ahora mis amigos que eran más cercanos a mí, con los que pues... me sentaba en el recreo todos los días y eso, quiero decirles que los quiero mucho y que aunque a veces no se los diga o no se los demuestre, los quiero mucho, verás, son muy importantes para mí, o sea,
hacían que me dieran ganas de ir a la escuela. De verdad los voy a extrañar mucho a todos, los quiero demasiado. Y aunque todos nos vayamos a ir a escuelas diferentes, sé que van a ser otros nuevos amigos que los van a querer también mucho. Y que pues se van a divertir con ellos. Y espero poder seguir viéndolos en serio porque de verdad son muy importantes para mí. Pero pues sí, los quiero mucho y los voy a extrañar. Y ahora ustedes, mis patrañitas, no me queda nada más que agradecerles por todo el apoyo, el amor y el cariño que me dan siempre. De verdad los amo muchísimo a todos y a cada uno de ustedes, aunque tal vez no los conozcamos en persona, pero saben que son muy importantes para mí y de verdad muchísimas gracias por formar parte de mi vida. Y ahorita que se vienen más etapas en mi vida y ahorita sobre todo una muy importante que es la secundaria, siento que al compartirlo con ustedes, mis nervios como que se van. Porque los amo mucho demasiado y ustedes me dan fuerza para seguir en los momentos difíciles. Digo, no puedo estar así, me tengo que animar. Y de verdad los amo mucho, son muy importantes para mí. Pero bueno, llegó el momento que menos me gusta de los videos, que es despedirme. Los amo muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Y pues, nos vemos en el próximo video. Bye, los amo. Bye. Oye, oye, espera, todavía no te vayas. Te invito a que veas mi video anterior. Y si ya lo viste, tal vez también te guste este. Pasa a mi canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguirme en Instagram.